después de todos esos años, y yo no sabía por qué yo estaba preso. Por ejemplo, me pudieran haber fusilado. Esa era una posibilidad. Me hubiera podido escapar, me hubiera podido vacilar, nunca me hubieran cogido. Detrás de todo eso había una razón, por qué yo estaba preso. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. Caballero, no sean tacaños y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Don Jorge, aquí estamos finalmente. Como usted dice, que esta fue de las operaciones más difíciles de su vida. Eso está genial. Y me dice de la fortaleza de carácter de con quien estoy hablando, que no se dejó rendir ahí ni por la tecnología, ni por un aparato, ni por otro. Y aquí estamos riéndonos los dos y vamos a disfrutar este rato. De verdad, le agradezco muchísimo que nos aceptara esta invitación para conversar un rato nosotros. Yo que me he quedado impresionado, que aquí lo tengo, mi libro de cabecera está aquí conmigo. Ya lo tengo ya medio estrujado porque lo he leído varias veces y lo marco y lo vuelvo a marcar y lo subrayo. Te mando otro. Bueno, sí, gracias, bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por invitarme y gracias a todos los que nos van a recibir en su casa por permitirnos hacerlo. Este deseo que me dio de conocerlo personalmente después de leer su libro, yo me quedé conectado con su narrativa, de la forma que usted describió esos momentos tan difíciles. En su libro Derribado, pero no vencido, la mayoría de mi audiencia ya lo conoce. Teníamos que hacer esta directa juntos porque tratamos de hacerla en el pasado, no pudimos, usted estaba enfermo. Y lo primero que quisiera es que usted me dijera a mí, compartiera con nosotros, los más jóvenes, cómo dentro de aquella tragedia que usted pasó por tantos años, usted pudo mantener esa entereza, cómo usted pudo mantenerse firme, ¿cómo usted pudo mantener esa hermandad con los otros compañeros suyos? Para los que no conocen, don Jorge es uno de los plantados. Aquí tengo mi gorra de otros plantados que conozco. Pero van a conocer mucho más cuando lean el libro. Por eso quiero, ahora que hablemos de él, que usted nos puede decir a los más jóvenes cómo pudo lograr eso. Porque solamente leyéndolo, y ya por parte yo tengo que parar y dejar de leer y ir a tomar agua o refrescar, porque con todo y que su lenguaje es bien ameno, pero se siente una carga emotiva muy fuerte con lo que estaba pasando. Sí, mira, Manuel, muchas gracias. Yo no pude, pudo Dios en mí. Es decir, sin Dios no se puede. Es totalmente imposible. Bueno, nosotros no somos nada, no haremos nada. Realmente, sin Dios no se puede nada. Cuando la reja se cerró detrás de mí, en este caso no la puerta, la reja se cerró detrás de mí, pues me quedé solo. Estaba totalmente solo. No había percibido, no había dado cuenta de la soledad mía hasta que me acordé de una frase de John Newman que dice que nunca se está menos solo que cuando se está solo. Entonces no tienes otro remedio, no tienes más nada. No tienes otro recurso que volverte a Dios. Mira, yo no sabía, después de todos esos años, pasaron años, y yo no sabía por qué yo estaba preso. Habían sucedido unas cosas y pudieran no haber sucedido. Por ejemplo, me pudieran haber fusilado. Esa era una posibilidad. Me hubiera podido escapar, me hubiera podido vacilar. Había muchas posibilidades, no, nunca me hubieran cogido. Detrás de todo eso había una razón. ¿Por qué entre todas esas posibilidades y alternativas que me presentaba la vida, por qué yo estaba preso? Me pasé años y años y años. Sabía que estaba allí, pero no por qué. Entonces allí no me quedaba más remedio. No tenía otra alternativa para no estar solo que estar con él. Eso fue lo que me apoyó, eso fue lo que me dio. Y en situaciones extremas, extremas como es una cárcel comunista, pues o creces o decreces. Entonces yo quería crecer. Yo no quería irme degradando. Y para eso tenía el único recurso que hay para todo, que es Dios. Imagínese usted. ¿Qué testimonio de vida? Una vez escuché que decía, a Dios se llega por amor o por dolor. O sea, hay gente que uno no sabe en qué momento, todo el tiempo está ahí esperando por uno. Yo me bauticé con 40 años, o sea, siempre fui ateo.
Hasta los 40. Hace 2 años entonces que te bautizaste. Sí, hace 7 ya. Pero sí, pero la alegría de Padre Esquivel, que en paz descanse, que fue quien me hizo la catequesis, quien me todo, que así como me decía el Padre Esquivel, después que le diste la carne al maligno, ahora viene a traerle los huesos a Dios, pues, con 40 años. Pero lo que nos gusta, lo que le gustaba, lo que le gustó en su momento era que yo lo hacía convencido porque ya era un hombre adulto. Y entonces recibir este testimonio de personas como usted, que al punto de soportar 15 años en cárceles cubanas, con las peores condiciones, con toda una intención marcada, casi como un reto, por sus carceleros para doblegarlos, por esa fortaleza moral de ustedes, no solo suya, pero de tantos plantados, que prefirieron soportar todo aquello antes de ceder ante sus principios y su moral, porque era un tema de principios con lo que ustedes se plantaron. Es la conclusión mía con el libro, porque siempre le pregunto cuando conozco algún plantado, pero ¿plantado de qué? O sea, ¿cuál era la condición? Y la conclusión que saqué con su libro era que era plantado por eso, porque era mejor estar allá adentro que estar afuera, adoctrinándose, contaminándose, degradándose y sufriendo en una supuesta libertad, porque libertad de espacio, pero total cárcel de las libertades individuales, de tu capacidad de tomar decisiones y de todo lo que sabemos que ha pasado 61 años en Cuba. Pero eso es lo que yo concluí. ¿Qué me pudiera decir usted? Cuando se dice esa palabra de los plantados, ¿era en qué? O sea, esa posición de que yo no cedo. El comunismo, realmente, en su raíz más perversa, a él no le interesa que tú seas comunista. A él le interesa algo más terrible, algo peor, que es que tú te hagas comunista, digas que eres comunista y no eres comunista. Te desdoble tu personalidad. Eso hay un ideal al cual todos lo debemos aspirar, es a la unidad de vida. Y eso te degrada, Eso decir que soy comunista y no soy comunista, o que estoy con el comité y no estoy con el comité, esa doble personalidad es totalmente destrozante para la persona. Entonces, en la cárcel, los únicos que le estaban diciendo al régimen, estoy en contra tuya, éramos los únicos libres, y lo único que le decíamos, estamos en contra tuya, nosotros no somos comunistas, mira, aquí estamos, un día atrás del otro, diciendo que no te aceptamos, que te retamos, que nos puedes meter aquí adentro, pero no nos vas a quitar la libertad de espíritu. Y esa es el gran enemigo que tiene el comunismo. El gran enemigo que tiene el comunismo era la cárcel. Estando ahí nada más, sin que nos vieran, los edificios, las torres, las circulares, todo era una denuncia al régimen, que había gente, que había hombres que decían, no te aceptamos. Y lo que tú estás haciendo es cruel, es maligno, es intrínsecamente perverso. Y tanto miedo, me imagino, que le tendría esa tiranía a que estuvieran esos hombres ahí, como dice el libro, derribados pero no vencidos, que estuvieran ahí en ese núcleo y que resistieran. Y que por eso, en mi lenguaje, cuando hago mis denuncias, cuando me atrevo, lo que invoco es eso. Yo lo que digo es, estoy plantado y no te acepto eso y no lo voy a aceptar, y hágame lo que quiera. Ya me quitaste la libertad en mi juventud, ya me confundiste, ya me adoctrinaste, ahora no lo voy a permitir. Tengo conciencia, tengo información, tengo evidencia de que el comunismo está mal. Y no solo que no lo acepto, sino que voy a luchar contra él donde quiera que esté. Y saber que ustedes lo hicieron en las peores condiciones, porque estaban en las cárceles comunistas. Yo estoy aquí en un país libre. Es cierto que puede haber algún peligro porque ellos tienen los brazos, los tentáculos bastante largos, pero no es como ustedes, que estaban ahí a merced de cualquier carcelero, que me imagino que lo que lo intimidaba era esa fortaleza moral de ustedes decir, no me cambio. Ese pasaje que veo en el libro de que no quisieron aceptar el uniforme nuevo porque era el uniforme del preso común y que prefirieron quedarse con su uniforme que los identificaba como en su posición plantada, aunque lo dejaran desnudo, aunque lo dejaran en calzoncillo, en una celda totalmente hacinados, muchísimo más personas que la que cabe. Pero ese pasaje de decir, no me importa, aunque me mates, yo estoy convencido de esto y yo me quedo aquí en esta posición. Qué grande. Cuánto tenemos que aprender los jóvenes, no solo en la política, sino cuando hay debilidades de carácter.
cuando uno cede ante cualquier cosa y uno no tiene la fortaleza de decir no, eso está mal, no lo voy a hacer, aunque parezca más fácil, aunque sea más difícil hacerlo bien. Por eso yo sigo diciendo y quisiera saber su opinión sobre esto. Yo pienso que nos está faltando públicamente esta retroalimentación entre la generación de ustedes que tienen toda esa artillería moral y entonces la nuestra, la fuerza física, digamos, que no tiene el desgaste de los años, que todavía podemos enfrentar la parte física de la pelea. Pero yo siento que nos falta muchísimo de ese arsenal moral y ético de ustedes. ¿Qué usted piensa sobre eso? Yo estoy haciendo unos artículos, tú lo sabes, que sí. Se llama Somos Jóvenes. Sí. Entonces, la juventud se va adentro. Hay dos, mira, tú mencionaste una palabra clave ahí, y esto es una cosa que nos puede hundir, que es la palabra miedo. El miedo, una cosa es sentir miedo. Todo el mundo siente miedo. Fíjate que no nos dice nunca, te dice, no tengas miedo. Nadie te dice, no sientas miedo. Porque el miedo se siente. Y una cosa que nos puede unir es, primero, no tenernos miedo los unos a los otros. No tenemos miedo entre nosotros, somos los mismos, somos cubanos. Nacimos en la misma tierra, queremos la misma patria, tenemos una bandera preciosa. Eso nos une. Entonces, en primer lugar, no tener miedo de una generación a la otra. No hay nada que nosotros no nos pueda unir. El miedo es muy importante porque el comunismo trabaja a base de terror, a base de miedo. Hay tres tipos de individuos, el cobarde, el valiente y el temerario. El cobarde se enfrenta al miedo y huye o se arrodilla. El temerario es un loco, el temerario no siente miedo, eso no es una persona. Y está el valiente lo único que hace es se enfrenta al miedo, siente el miedo, pero no tiene miedo. Se enfrenta, va hacia el miedo, lo reta y se para, se pone de pie. Y hay otra cosa que es muy bueno para las generaciones nuevas. Hay una frase que dijo un amigo mío que tú lo tienes ahí puesto en un retrato, que él dijo, porque la gente dice, alguien tiene que hacerlo, ¿por qué tengo que ser yo? Y es una cosa que tú estás haciendo, tú, Manuel. Alguien tiene que hacerlo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no unir a las generaciones? ¿Por qué no unir a los cubanos? ¿Por qué tiene que haber 15 divisiones en el exilio y los cubanos de aquí, los de la comunidad y los de Cuba? Todos tenemos la misma ansia de nuestra patria, de nuestras tradiciones. Mira, entre dos generaciones hay otra cosa que es la tradición. Ahí están los mayores. Es una de las cosas que quieren romper, la tradición. Lo están viendo como están tirándolo, como están tumbando los monumentos aquí, como están quitando los héroes antiguos, para romper con el pasado. Y no, yo soy en este momento lo que son los jóvenes. Y los jóvenes son lo que yo soy. Estamos unidos en eso. Es inseparable. Las quieren separar, es la lucha de clases, toda esa cosa, la lucha de generaciones. Pero no, si somos lo mismo. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Todos aprendemos de nosotros sin miedo de ir a la generación nuestra y nosotros sin miedo de ir a la generación nueva. Es que eso pasa hasta en la familia. Cuando yo comienzo a pensar, cuando uno es padre y comienza a pensar cómo quiere uno que sean sus hijos, diga quién no ha mirado atrás y ha dicho yo quiero que mis hijos sean como mis padres. Porque uno también en la sociedad negocia carácter, negocia costumbre, negocia principios y muchas veces cede y se degrada la personalidad. Después uno constantemente se tiene que estar corrigiendo. Yo le digo a mis seguidores, claro, el examen de conciencia y todo el plan de vida que nosotros tenemos, pero yo lo trato de ayudar a las personas a que lo apliquen, que es como un método para corregirse a diario. Cuando uno dice yo quiero que mi hijo tenga esos principios que me enseñó mi padre, pero ya no traducido solo por mí, sino que mi padre los mantiene, porque él lo tiene de su padre. Y yo pienso que esa desconexión, que con toda intención estoy de acuerdo con usted, no es al azar, tiene mucho que ver con la doctrina comunista, desconectar esas generaciones, porque esos principios morales son el bien y el comunismo no florece en el bien. Comunismo necesita la porquería, disculpe la palabra. Correcto. El comunismo es de ahí que vive, en la miseria humana, en la envidia, en la chivatería y en todas esas cosas que conocemos. Por eso a mí me gusta la frase de que si tú quieres el cambio para Cuba, comienza cambiando tú. Correcto. El que quiera cambiar el mundo, que se levante y tienda su cama. O sea, tú no haces nada con querer poner el mundo en su lugar
o arreglar el mundo y tener un desastre en tu casa. Entonces, si nosotros llevamos esa reflexión a nosotros mismos, tratamos de rescatarlo porque los tenemos ustedes. O sea, yo tengo a mi padre, lamentablemente no tengo a mis abuelos, pero tengo el libro, tengo la literatura, los tengo ustedes, porque este es mi fusil de reglamento. La gente me dice, ten cuidado con lo que estás haciendo. Bueno, yo me siento bien, yo tengo quien me cuida, que hablo con él la mayor cantidad de veces que puedo. Este es mi chaleco antibala, mi rosario. Por aquí no pasa nada, no hay calibre que entre por ahí con mi chaleco antibala. Este es mi fusil de alto, de largo alcance, mis libros, que este es el que tengo ahora, este es mi R15 ahora, derribado pero no vencido. Y este es mi arma de reglamento, mi teléfono. Pues con esto yo leo, yo escucho, yo tiro fotos, hago videos. Entonces, ¿qué más artillería que esa? ¿Qué necesitamos si tenemos las armas? Bueno, pues lo que necesitamos son las municiones. Y yo creo que, lo repito, el arsenal está ahí y nos toca a las dos partes, como bien usted dijo. Correcto. Nos toca a las dos partes buscar el acercamiento, porque no lo va a hacer una ni la otra, lo vamos a hacer los dos. Y vamos a recibir el beneficio los dos, cuando ustedes puedan estar tranquilos de decir, lo logramos, y cuando nosotros podamos estar tranquilos de decir, ahora arranca esto, ahora es que tenemos que arreglar esto. Porque de todas formas, y no sé si usted lo ve así, lo que hay que hacer en Cuba, al menos con la sociedad, es regresarla un poco a como estaba antes de. Correcto. Es rescatar correcto. Esos valores. Rescatar esos valores, principios. Esos principios que ellos han dedicado 60 años a hacerlos desaparecer. Mire, okay. Y mencionaste una palabra muy linda, que es el amor. Hay una frase muy bonita de Escrivá que dice, yo te voy a decir, ¿cuáles son los tesoros del hombre en la tierra? Para que no los desperdicie. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Eso es lo que te hace crecer. No le podemos nunca, nunca, nunca dar la espalda. Ni a las generaciones nuevas a nosotros, ni a las generaciones viejas a ellos, a nadie. Y no tener miedo al sufrimiento. No tener miedo. Va a pasar cosas. Cristo dijo, yo te voy a dar paz, pero la paz con sufrimiento. Yo no quisiera estar ahora con una salud 100%. Y que tuviera un hijo drogadicto y otro hijo degenerado y otro hijo jorobado y el otro hijo más jorobado todavía. Esa angustia no me dejaría vivir. Yo puedo vivir con un dolor en el estómago, pero no con un dolor en un hijo mío. Que es lo más importante, buscar la paz. Pero la paz es un fruto de la lucha. La paz no cae del cielo. Lo que cae del cielo es el sufrimiento, el dolor, para que crezca. Es bueno, no es malo. Si el dolor fuera malo, Cristo no se hubiera subido, no se hubiera trepado en una cruz. Y el sufrimiento nace del amor. Si no hay, no puede haber amor sin sufrimiento. Ni puede haber sufrimiento si no hubo amor. ¿Qué voy a sufrir si no amo? A mí mismo, si no me amo a mí mismo, no, el sufrimiento mío no me importaría. Don Jorge, yo quería decirle algo. Sé muchísimos testimonios y he estudiado, fíjese, a raíz del libro suyo. También estoy a la espera de que podamos disfrutar ya la película Plantados. Como usted sabe, Bonco, Conrado Cole, mi amigo, que trabaja conmigo también en estas directas que hacemos, él fue también actor de la película. Y nada, él me llevó ahí, a mí me impactó solamente el set, ver aquellos calabozos que crearon ahí y no eran reales y me dio miedo cuando entré, imagínense lo que habrán pasado ustedes. Pero quiero hablar un poquito de las secuelas también y de las consecuencias de eso. Sé, porque lo sé por hijos que me han escrito en privado, que hubo padres de ellos, señores, que nunca más pudieron dormir en una cama, se quedaron parte de su vida durmiendo en el piso porque ya ese era su hábito. Muchísimos salieron con muchísimos trastornos mentales, no podían acercarse, se veían un policía y tenían fobia. Todas esas consecuencias que en algún momento la sociedad cubana, principalmente los más jóvenes que están dentro de Cuba, yo lo quiero decir con toda intención porque quiero que ellos sepan que sí pasaban estas cosas. En el libro se ve muy bien, como en el cañonazo de las 9, que mucha gente va a Cuba y lo disfruta porque se hace una ceremonia recordando que lo implantaron los ingleses cuando la toma de La Habana, pero no saben que en ese tiempo se fusilaba a personas en el cañonazo de las 9 y que cuando lo sacaban, que podía ser para un interrogatorio o para cualquier otra cosa,
uno cada vez que salía no sabía si regresaban a ese punto de incertidumbre de la vida, que es lo más preciado. Están estas obras que yo pienso que es obligatorio que nos reconectemos con esos héroes de la vida real que lograron pasar por esto y con su fortaleza de carácter lo sobrevivieron, pero también hubieron otros que no pudieron. Y yo quisiera el testimonio de alguien que estuvo 15 años, pero después cómo se puede reconstruir una vida después de esa experiencia. Cómo un hombre sale de esas condiciones y se reinserta, se reencuentra con su familia, llega a otro país. ¿Cómo? Si nos puede hablar un poco de eso, por favor. Mira, lo primero, parece una constante, pero es una constante. Que no se le puede tener miedo a la vida. Ni al comunismo, y a eso nos enfrentamos, ni a la vida. Yo aprendí esta lección. Se empieza una y otra vez. Hay una historia de niño, pero es muy ejemplarizante. A mí me ha ayudado mucho. Es un rey que está en una cueva, va huyendo del enemigo y lo están buscando. Y estando en la cueva, está rumiendo ahí y viene una arañita y hace una tela de araña en la entrada de la cueva. Y se enfurece esta araña y le da dos espadazos a la red y se la destruye. Y la arañita vuelve a hacer otra. Y él la vuelve a destruir y la arañita vuelve a hacer otra. En ese momento están pasando los soldados enemigos que lo están buscando. Ven a la cueva y dicen los otros, no vamos a entrar ahí. Porque, mira, hay una tela de araña. Hace muchos años que no entra nadie. Mucho tiempo. Y siguieron. Y el rey dijo, si la araña pudo rehacer su vida una y otra vez, yo puedo rehacer la mía. Y como en los cuentos de hadas, pues salió y fue y reconquistó su reino y fue muy feliz. Pero la moraleja no es que el rey haya salido feliz. La moraleja es que se puede empezar y empezar y empezar. Después de la cárcel, hay un libro muy lindo que está escrito sobre la prisión en Rusia, un ruso que estuvo preso. Y escribió un libro que se titula La noche quedó atrás. Y cuando uno sale, la noche queda atrás. No podemos vivir en la sombra, hay que vivir en la claridad, en la luz. Que la vida es luz y Dios es luz. Pasó, ya pasó, correcto. Y entonces, ¿qué nos queda de eso? Bueno, pues no puede quedar una mutilación, puede no quedar una herida, puede quedar un daño mental. Pero eso me tiene que llevar a mí al recuerdo de que hay gente mala, de que hay gente vil. Y que tengo que seguir luchando. Y que la noche quedó atrás. Genial, ¿no? Yo me pasaría hablando con usted 3 días. Tenemos que hacer ese retiro juntos. Aunque bueno, el retiro de silencio no es para conversar, pero ya buscaremos de mi forma o en otro momento hacerlo para estar más tiempo juntos, de verdad. Muchísimas gracias, don Jorge. Si usted quisiera agregar algo más, ¿qué mensaje usted le daría a las dos generaciones? Porque hay un cliché que se pregunta, ¿qué usted le diría a los jóvenes? No. ¿Qué mensaje usted le diría a todo cubano que quiere cambio, no importa la generación que sea, para que nos quedemos con esa reflexión? Yo le diría que para conseguir algo en la vida, lo principal es quererlo. Si lo quiere, si nos queremos unirnos las generaciones, nos vamos a unir. Si queremos nuestra patria, podemos luchar por ella. Querer es la base, quererlo. Si lo queremos, ya lo tenemos. Claro, hay un error en el mundo, un error en mucha gente que creen que la base de todo es la necesidad. Y la base de todo no es la necesidad, la base de todo es la posibilidad. Si yo vengo corriendo con un león atrás y llego a un abismo, tengo el león atrás y el abismo adelante. Lo que yo voy a necesitar en ese momento son alas, pero las alas no me van. Yo tengo una necesidad de alas, pero no hay posibilidad de que yo tenga alas. Entonces, es posible unirnos, es posible luchar si lo queremos. Y luchar juntos, y echar para adelante juntos. Ok, don Jorge, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta intención que estamos confirmando en esta conversación es un apostolado. Nuestro apostolado va a ser ver cómo nosotros logramos un acercamiento generacional entre las dos partes del exilio histórico, como le llaman aquí, y quienes lo están haciendo más reciente. Yo sé que hay muchísimos puntos de contacto y que ya lo están haciendo y que se ha logrado mucho, pero nosotros vamos a poner nuestro granito de arena en ese apostolado. ¿Qué le parece a usted? Me parece fantástico, fantástico. Es muy bueno, es muy buena idea. Y que ellos, que el apostolado es muy desinteresado. El apostolado es lanzar, es un enviado. Un apóstol es un enviado.
y no lleva nada. Como decía Cristo, pues no llevas ni túnica, ni bastón, ni sandalia. Pues sandalia sí, porque se le rompen los pies. Pero no llevas nada. Y nosotros vamos a hacer, y el que hace un apostolado, lo hace así, sin nada, sin interés. El único interés es Dios y la patria. Amén. Y la familia. Amén, amén, don Jorge. Las generaciones son una sola. La de nosotros, los humanos, los hombres, que queremos el bien, que queremos seguir adelante. Y si queremos, podemos. Como dijeron los hermanos Juan y Santiago, posmos, podemos, podemos. Les digo que podemos, todo está en querer. Yo estoy de acuerdo con usted, yo soy un plantado voluntario. Es un problema de época. Estoy seguro que en ese tiempo, si me hubiera tocado vivirlo, pues hubiera sido parte de ustedes, porque después mi vida me ha dado ejemplos que ante situaciones difíciles me he crecido así, me he mantenido firme y en situaciones bien difíciles, personales, he sabido sobreponerme, por supuesto, primero con la ayuda de Dios, pero también he sabido canalizar ese mensaje de él y resistir y tal. Y si lo he sabido hacer, pues no tengo duda que en aquel tiempo, si me hubiera tocado estar con ustedes, pues fuera uno de ustedes. Pero ahora nos toca otro reto, que es acabar de salir de esa tiranía, que también hablamos en su momento, no decirle dictadura, sino tiranía. Y yo creo que sí, que va a pasar por eso. Va a pasar porque acabemos de hacer un bloque. Y si no, tiene que ser que todos pensemos igual, pero al menos que nos una el bien común, el que queremos, el objetivo común, que es acabar de liberar Cuba. Y esto es un paso. Nadie sabe si lo que estamos haciendo nosotros con esta conversación es poner un granito de arena a eso, porque tenemos diferencia de edad. Pero no de alma. Pero no de alma. Genial, qué lindo de Jorge. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo que quiero es que todo el que vea esta conversación que tuvimos don Jorge Arrastía y yo, se acerque a la página, van a verlo aquí debajo en el banner, la página donde se vende el libro de don Jorge. Nosotros queremos, mi compromiso con don Jorge es que se reúnan los suficientes fondos vendiendo estos libros como para que se haga la traducción al inglés. Señores, nosotros necesitamos buscar también la atención del norteamericano o de otros pueblos que no hablen solamente español. Hay mucha complicidad, pero también hay mucha falta de información, también hay mucha ignorancia de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando a los cubanos. Y eso también va a ser un duro golpe a la tiranía, porque ellos llegan y son diplomáticos y nosotros sabemos que con la moral y la costumbre anglosajona, lo que nos pasa a nosotros puede ser muy deplorable para ellos. Y ellos pueden sentir miradas también de desprecio si nosotros hacemos que libros como este y como otros tantos podamos traducirlo al inglés y distribuirlo también al público de habla inglesa dentro de Estados Unidos. Muchísimas gracias, don Jorge, si nada, tenemos que repetirlo. Yo al menos me quedo con muchísimas ganas de conversar con usted. Ojalá en usted sea lo mismo. Igualmente, cuando tú quieras, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, a ti, a los que han tenido la paciencia de escucharnos. Y algo muy importante, los quiero. Bueno, don Jorge, y ahora para cerrar, ¿con quién mejor que cerrar? Con nuestra madre, con la Virgen. Yo soy un enamorado de la Virgen María. Yo, claro, mi amor por Dios está primero que todo, pero inmediatamente después viene la Virgen. Porque ya eso lo hemos hablado y también en conversaciones, usted lo dice en el libro dice, usted dice, porque Dios sabe cómo defenderse, pero a la Virgen la defiendo yo. Eso está genial, yo me erizo escuchando eso. Porque aquí tengo yo mi rosario. A ver, tenía un rosario hace una semana, dos semanas atrás. Una semana atrás tenía un rosario de oro, yo me lo hice, estaba muy lindo. Pero fui a un programa de televisión, en el show de Carlucho, y ahí veo a esa Virgen de la Caridad del Cobre tan grande que tenían ahí. Y yo no pude. Yo le dije, Carlucho, discúlpame, pero yo le tengo que... A esa Virgen le falta un rosario. El que tengo a mano es este,
Y aquello fue, me paré ahí, se lo puse con tanta alegría. Qué bien. Y ellos se quedaron muy contentos también. Además, me permitió esa acción de decirle, yo no tengo ninguna duda porque han sido bien exitosos en lo que han hecho. Y era un reto para él. Bueno, no sé si ustedes lo saben, pero bueno, él estaba en la televisión, tal, tuvo que pasar a online. Era un reto para él reconstruir todo aquello y recuperar todo eso. Y lo hizo, lo han hecho. Y lo felicito por eso a Univista TV. Y entonces yo le dije, y no tengo absolutamente ninguna duda que la Virgen tiene que ver con este éxito. Pues me llevó a la mente y eso pasó. Entonces vamos a cerrar con tres Ave María. Pero yo le pido que sea usted quien ponga la intención de estas tres Ave María. Bueno, ante todo por Cuba. Sin orden, no es que sea el orden, este el orden. Por las familias, que es la base. Sin familia no hay sociedad. Luego por esta unión tan linda que tú quieres, que nos unamos todos, los viejos y los jóvenes. Los viejos de alma y los jóvenes de alma, los viejos de cuerpo y los jóvenes de viejo. Que seamos una sola generación, nos unamos. Y la Virgen es lo mejor, debajo del manto de la Virgen. A Cristo Amén. Se va y se viene siempre por María. Así es. Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores en los únicos dos momentos importantes de nuestra vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué cosa más linda, don Jorge. Qué placer, de verdad. Qué disfrute haber estado este tiempo con usted. Muchísimas gracias por regalarme este rato y ese mismo placer, yo sé que lo van a sentir los seguidores míos cuando vean, cuando terminen de ver este video. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Gracias a ti y gracias a todos.